Haul por menos de 100 euros. De eso va el vídeo de hoy. Y spoiler, Mari, todo es chachi, todo es bien. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos todos a este canal. Yo soy Laura, me podéis encontrar en las redes sociales como Supernova Laura, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Y hoy tengo preparado un vídeo, Mari, hoy vengo con un vídeo que va a despertar las ansias de mis maris. ¿Por qué? Porque son cosas chachis. Y que todo lo que he comprado también, tengo que decir que lo he cogido a muy buen precio. Porque una, si sabes algo, es comprar. Así que bueno, este vídeo va a crear ansias, ya lo digo. Bueno, deciros como siempre que todas estas cosas las podéis encontrar en Yes Style, donde la he comprado, donde he aplicado, bueno, los códigos y demás, y me ha salido la compra realmente bien. Por eso es importante saber comprar. Y como siempre os digo, tengo código recompensa en Yes Style para todas esas personas que lo quieran usar. Es Supernova, todo en mayúsculas. Si es la primera vez que compras allí, te quitan un 5% del total de la compra. Y si eres cliente habitual, un 2%. Junto con este código, se puede usar otro código que normalmente tiene la tienda. Por supuesto, también tengo que recalcar, Maris, que es muy importante que me sigáis por Instagram, porque por Instagram pongo por stories cada vez que Yes Style saca uno de esos códigos maravillosos del 15%. Y en ese momento, Mari, si lo usas junto con mi código recompensa, puedes ahorrarte hasta un 20% de la compra. Y eso es un cuarto, casi un cuarto del total de la compra. Así que ahí se puede ahorrar bien, pero bien. También deciros que todas las ofertas que veo en ese momento las pongo por stories, ¿vale? Si vais a Instagram, en stories, donde está la burbujita, ¿vale? Si pincháis ahí podéis ver, bueno, pues todos esos productos que veo que están en oferta, que a lo mejor es la ocasión de probarlo o de comprarlo, y por ahí podéis ver todas las cositas que he encontrado. También hay productos que son un poquito más caros, o marcas que son un poquito más caras, como Einfront, como Coxares, que voy a enseñar unas cuantas de cosas en este vídeo, y demás, que en ese momento que está el 15%, puede ser el momento de comprarlo. También en esos momentos hay marcas determinadas que están en oferta y es el momento de comprar, pues bueno, esos productos que tenemos muchas ganas de tener y que a lo mejor se va un poquito de precio, pues a lo mejor ese es el momento. Seguramente muchas personas se están preguntando qué labial llevo. Bueno, pues llevo este de McQueen, que también es nuevo, que no entra dentro de este haul, obviamente. Pero bueno, os digo que es el 04 Pink Rose, ¿vale? Que tengo un segundo también, que os lo voy a enseñar. Bueno, como podéis ver, el color es totalmente mate, ¿vale? Totalmente mate, es tal que así. Súper bonito ahora de cara al verano, ¿vale? Este es el tono 04, ¿vale? Y el otro que tengo es el tono 05, ¿vale? El tono 05. El packaging súper chulo, el de los dos. Súper chulo, el color es así, ¿vale? Ahí podéis ver un poco del color. Totalmente mate, súper bonito, súper cómodo a la hora de llevarlo. No reseca nada los labios, es como una textura muy, muy, muy suave, de labio hidratado sin que sea brilloso, ¿vale? Es totalmente mate. Y sí que transfiere, ¿vale? Transfiere, pero es muy cómodo de llevar. Y bueno, a mí no me importa que transfiera, la verdad, porque prefiero eso a tener los labios acartonados, duros, resecos, agrietados, ¿vale? Así que es una opción si os gustan los labiales mate, que no resequen nada, nada, nada. Colores muy bonitos, ¿vale? Por supuesto hay muchos más tonos, pero bueno, tengo estos dos. McQueen New York, que es la marca de estos dos labiales, me encanta. Como marca de maquillaje es brutal, ¿vale? Tengo un montón de cosas de la marca. Y estos labiales son súper buenos, ¿vale? Por eso, porque son muy hidratantes, muy cómodos de llevar y, bueno, los colores y demás me parecen súper bonitos. Este de cara al verano, bueno, brutal. Y este me lo he puesto muchísimo porque es un color que es que queda bien con casi todo lo que te haga. Un ahumado, un maquillaje más sutil, más elaborado, lo que sea. Este color es que es un color comodín, por lo menos para mí. Y otra cosa que también quiero comentaros, Maris, porque yo sé que hay muchas Maris que le crean una
curiosidad brutal porque lo enseñé en un vídeo, es esta BB Cream de Pro Mary, ¿vale? Que lo enseño en otro vídeo haul de que compré por menos de 100 euros, ¿vale? Pues esta BB Cream queda tal que así. Queda una piel súper bonita, jugosa. Evidentemente me he aplicado antes pues la rutina coreana que yo estoy siguiendo ahora, pero la piel la deja realmente bonita, muy bonita. Muy contenta con esta BB Cream, que tiene SPF 50 Plus PA con 3 signos positivos, que se llama Touch and Beauty BB Cream, ¿vale? De la marca que está aquí, que es Pro Mary. Me está encantando. Y mi tono es el tono 23, ¿vale? Por si a alguien le interesa. También deciros que el colorete que tengo puesto, Mari, me tiene muy love. Vale, el colorete es de Sisua. Sisua es una nueva línea que han lanzado Aleasha, ¿vale? Es como una línea que también tiene tratamiento. Mirad qué bonito es el colorete, ¿vale? Viene así. Es el que tengo ahora mismo aplicado, ¿vale? Os lo voy a enseñar un poquito más de cerca. Ahí está. ¿Vale? Ahí está, se puede ver. Un color súper chulo también, súper bonito. Este lo he elegido yo, evidentemente. Este es el 04, aunque la marca me ha enviado este y otro más que también he elegido, ¿vale? El 04, y es súper bonito. Y otro que he elegido, porque viene en una caja tal que así, súper bien presentada, la verdad, y esto es como un huevito. Está muy chulo, está muy cuidado. El otro es el tono 02, ¿vale? Y este es más anaranjado, ¿vale? Es así. Ay, es que está nuevito, nuevito, ¿vale? Ahí está. Es más anaranjado. 02, 04. Y el 04, que es el que tengo aplicado, queda súper natural si lo pones con medida y me parece que queda ideal, ideal, ¿verdad? Y ahora sí que sí, Mari, vamos a pasar al haul, que ahí está la historia del vídeo. Bueno, si veis todos mis vídeos, sabéis que esta marca, la de Be Love, me encantó el protector solar, se hizo favorito y muchas de mis maris también lo compró, así que también para ellas es favorito, es un producto muy bueno. Y también cogí esta espuma, este foam cleanser de la misma línea y de la misma marca de Be Love, que se llama Matcha Hydrating. Lo cogí porque muchas suscriptoras me dijeron que lo había probado, que era maravilloso, que me lo estaba perdiendo y que mi hermana también lo había cogido, ¿vale? Y le había encantado. Así que, bueno, lo cogí. En Yes Style solamente estaba el sunscreen, el protector solar, estaba el foam y este serum. Un serum peculiar. Se llama Matcha Hydrating Clear and Pore, ¿vale? Ahí está. Y es peculiar porque yo no he usado nunca un serum en este formato, en formato tubo, ¿vale? Yo lo veía siempre, tenía curiosidad y nunca lo cogía. Bueno, lo he cogido porque básicamente estaba súper barato, estaba como a 8 euros, una cosita así. Tenía muchas ganas de cogerla, de comprarla. Se llama Be Love Ampolla Hidratante de Matcha. Esta ampolla hidratante está repleta de ingredientes antioxidantes que no dañan la piel, incluido un 20% de extracto de té verde orgánico de Hamdong en Corea del Sur para hidratar y calmar la piel, así como un 5% de extracto de espino amarillo que es rico en vitamina C. Y eso ya lo sabemos, Mari, porque de otros productos que se me calfúan ya lo sabemos, así que ese extracto de espino amarillo siempre es bien. Ese ingrediente, el espino amarillo, es muy bueno para iluminar e igualar el tono de la piel. ¿Por qué? Porque contiene vitamina C y eso es lo que hace la vitamina C. También dice que la textura en gel es de rápida absorción, que deja un acabado refrescante sin sensación pegajosa. Eso es lo que nos dice de este producto. Bueno, con muchas ganas de probarlo, siendo de esta marca me crea cierta curiosidad y también me crea confianza, por eso también lo cogí. Tiene 40 mililitros, su precio 9,30, que evidentemente con los descuentos y demás se queda un poquito más barato. El formato me parece súper práctico para ir de viaje, formato en tubo, que además puedes aprovechar muy bien el producto. Cuando se termina puedes coger una tijera y cortarlo. También si vas de viaje
no tienes esa preocupación de que se te puede romper el tarro si es de cristal, porque esto, bueno, es de plástico y no se va a romper. Y también me parece muy seguro porque no creo que se vaya a salir de aquí. Así que, bueno, tenía muchísima curiosidad, ya era el momento de comprarlo y para cuadrar la cuenta también me vino súper bien porque estaba súper bien de precio, como muchos productos que voy a enseñar, Mari. Otra de las cosas que están súper bien de precio era esto. Estos son unos parches de ácido hialurónico de colágeno y ácido hialurónico, estos típicos parches que se ponen aquí de la marca Aronix, que pertenece a Mediflower, ¿vale? Que es otra marca, es una marca grande que tiene, por lo que sé, varias líneas o algo así. Estos se llaman Hyaluronic Acid Collagen Eye Patch, la marca Aronix, pero que también pertenece a Mediflower. Y son unos parches para el contorno de los ojos que estaban súper bien de precio. Y yo ya he probado varias cosas de esta marca, no muchísimas, pero sí alguna que otra cosa. Y me creaba curiosidad. Fijaros qué bonito es el packaging. El packaging es precioso. Parece como de lujo, de alta gama, ¿vale? Está súper bien cuidado lo que es el packaging. En cuanto al producto, todavía no lo sé porque no lo he probado. Según Aronis, que es la marca. Dice que es un parche para el contorno de los ojos con ácido hialurónico y colágeno que hidrata intensamente la piel al mismo tiempo que mejora la elasticidad y combate los signos del envejecimiento. Trae 90 gramos, 60 parches y como siempre os digo, no solamente se puede usar estos parches para el contorno de los ojos, sino que también se pueden usar para otras partes donde tengamos arruguitas como el entrecejo, esta parte de aquí, ¿vale? Para todas esas partes que necesiten un poquito más de mimo, estos parches siempre son bien. El modo de uso, como yo lo uso, es después del serum, es cuando me aplico este producto en donde lo tenga que aplicar, ¿vale? Me refiero en el entrecejo, aquí, donde sea, y lo dejo actuar entre 10-15 minutos, dependiendo de tu tipo de piel, se chupará el producto antes o no, es que eso es muy, muy relativo, y cuando te empiece a tirar un poco este producto, hay que retirarlo, ¿vale? Rápidamente, no hay que dejarlo ahí mucho tiempo. Y su precio estaba súper bien porque estaba a 8,25, unos parches para el contorno de los ojos que suele ser bastante más caro, así que lo cogí para probar, tienen buena pinta, así que bueno, los cogí porque tenían súper buena pinta, muy buen precio. Genial. En el momento que hice la compra había un descuento importante en Cosrx, que ya sabéis que es una marca que me encanta porque la calidad de sus productos es brutal. Y bueno, he cogido unas cuantas de cosas de Cosrx en este haul. Una de ellas es esta crema de ácido hialurónico que yo le tenía muchísimas, muchísimas ganas de hace mucho, mucho, mucho tiempo, porque hace mucho tiempo también que está en el mercado. Se llama Hyaluronic Acid Intensive Cream, contiene 100 mililitros, como todos los formatos que tiene Cosrx de este tipo de cremas, viene tal que así. Y es que el ácido hialurónico para el verano, o sea, de cara al verano, me encanta. De hecho, hace como un año o así hice un vídeo hablando del ácido hialurónico y el verano, que lo voy a dejar por aquí, por si alguien se lo ha perdido, porque ese vídeo también es chachi, es bien. Entonces, os voy a decir lo que tiene esta crema, la magia que tiene esta crema y por qué la he cogido. Es una crema hidratante enriquecida con ácido hialurónico, ahí su nombre también lo dice, que se extiende suavemente para aportar una hidratación intensa sin irritar la piel, que eso es lo que hay que hacer también en verano cuando ya nos da un poquito el sol y tenemos la piel irritada, un poquito que no está en su mejor momento. Es una crema calmante y nutritiva, aumenta la capacidad de recuperación y crea una barrera de hidratación en la piel. El modo de uso es por la mañana y por la noche, porque ya sabemos que el ácido hialurónico se puede usar por la mañana y por la noche. También deciros que si tenéis la piel irritada, podéis aplicarlo entre medias. No hace falta esperar a la noche o que sea por la mañana, si es a mediodía y necesitas un chute de hidratación porque tu piel está seca o porque está delicada, por lo que sea, te puedes poner un poquito de la crema durante el día si lo necesita tu piel, porque eso también te das cuenta tú misma y también invito a todas esas personas que no se dan cuenta de cómo está su piel a lo largo del día, que se la vaya observando, se la vaya observando a ver cómo se siente la piel a lo largo del día, porque la piel también
te da pistas de lo que quiere, de lo que necesita y de lo que no le va bien, ¿vale? Así que bueno, eso también lo dejo ahí como consejo para conocernos a nosotros mismos, conocernos un poco mejor, ¿no? Porque hay veces que hay cosas que pasamos por alto y el cuerpo te lo va pidiendo, la piel te lo va pidiendo, ¿vale? Hay que saber escucharnos y eso se aprende también un poco con el tiempo. 100 mililitros de una crema que pinta súper bien con toda la calidad de esta marca que es Coxarex. Os voy a decir el precio. Esta me costó 14,85, 100 mililitros, ¿vale? Normalmente aquí suelen tener la mitad y tener ese mismo precio, así que está genial. Si veis todos mis vídeos sabréis que yo ya tengo un tónico, el tónico de propóleo de esta línea de Coxarex y necesitaba pues el serum y la crema. Esto lo hago mucho, es decir, compro en un momento determinado el tónico que estaba a 12 euros, que normalmente está bastante más caro, y me espero a otro momento donde está la línea más barata, y eso es lo que he hecho para tener la línea completa. Quería tener la línea completa porque tiene súper buena pinta, una descripción maravillosa y aparte tiene unas reseñas increíbles. Y además me gustaría hacer de esos vídeos que hago de líneas, ¿vale? Que se llama rutina coreana para más de 65, más de 35, más de 25 años, ¿vale? Pues ahí quiero también sacar esta línea y el tónico no lo he abierto, no sé cómo va porque lo estoy reservando para esta línea, pero sí sé que el propolis en general es un ingrediente que va súper bien para todo tipo de piel. Y voy a dejar por aquí un vídeo donde hablo sobre el propolis y todas sus cualidades y la capacidad que tiene de regenerar la piel y lo bien que le va a cualquier tipo de piel. Bueno, vamos a hablar de estos dos productos, que es el tema. El caso es que cogí la ampolla que viene en esta caja, ¿vale? Este tipo de caja, se llama Propolis Light Ampoule, ¿vale? Viene tal que así. Contiene 30 mililitros. ¿Vale? Viene tal que así, contiene 30 mililitros y bueno, tiene súper buena pinta. Os voy a pasar a leer lo que dice la marca de este producto, que tiene una textura densita, ¿vale? Tiene una textura densita, no sé si se puede ver ahí, pero sí, tiene ese tipo de textura que se nota densita en la piel. Según la marca, es una ampolla humectante de textura ligera compuesta con un 83% de extracto de propóleo para reponer, hidratar y mejorar la elasticidad. Proporciona un brillo natural y una humedad profunda. Esta fórmula suave es adecuada para todo tipo de piel y los beneficios principales de este serum es que calma la piel irritada mientras rejuvenece la piel dañada. ¿Vale? Esto es lo que dice la marca, así que para pieles irritadas va muy bien, para pieles que quieren rejuvenecer también, y bueno, tiene todas las propiedades que tiene el propóleo, ¿vale? Que en ese vídeo lo explico mucho mejor. Hay varias maneras de usar este serum, dice que se puede aplicar una cantidad moderada en todo el rostro después del tónico, ¿vale? En esta rutina se puede mezclar también este serum con una gota de base de maquillaje y dejar un acabado más glow. Y también se puede humedecer un disco de algodón y extenderlo sobre el rostro para lograr un tratamiento intensivo. Esto lo que significa es que lo puedes usar a modo de mascarilla, ¿vale? Ese tipo de algodón son pads que venden, ¿vale? Yo tengo algunos de Puke & Jewel que ahora mismo no sé dónde están, si creo que están aquí. A ver si lo puedo enseñar. A ver. Están por aquí. No son unos algodones cualquiera, ¿vale? Son unos pads que están pensados y hechos para usarlo con este tipo de productos, con un tónico, con muchas cosas, ya lo digo en otro vídeo, ¿vale? Tampoco me quiero extender mucho más, pero a esto se refiere, ¿vale? No se refiere a cualquier algodón. ¿Por qué? Porque cualquier algodón chupa mucho producto y además deja residuos. Entonces lo que dice la marca es que puedes humedecer uno de estos pads con el serum y aplicártelo en un sitio a modo de mascarilla, pero deciros que eso chupa mucho producto, ¿vale? Hacer eso chupa mucho producto. ¿Merece la pena? Sí, porque es como una mascarilla y le está dando a un sitio en concreto un chute importante de este producto y esa parte del cuerpo, del rostro, de la cara, te lo va a agradecer. Esto, por ejemplo, se puede hacer en el entrecejo,
¿vale? Que es un sitio donde se suele tener sequedad cuando ya tenemos determinada edad. Aquí, ¿vale? Por aquí, últimamente, yo no sé qué me pasa por aquí. Será la edad, no sé lo que es, pero lo tengo súper seco, ¿vale? Pues en esas zonas donde tú sepas que tienes la piel más seca es donde yo me aplicaría este producto con ese tipo de almohadillas, ¿vale? Sobre la crema deciros que es de la misma línea, por supuesto, contiene propolis, que también viene en una caja tal que así. Esta contiene 65 mililitros, ¿vale? 15 mililitros más de lo que suelen traer las cremas convencionales, por lo menos por aquí, por Occidente. Y bueno, os voy a leer un poco más sobre la crema. La crema se llama Propolis Light Cream. Y es una crema ligera con propiedades antioxidantes que calma e hidrata la piel seca. Está enriquecido con extracto de propóleo, miel y jalea real para proporcionar una hidratación y nutrición sin pegajosidad. Esta crema exfolia, tonifica, calma y protege la piel al mismo tiempo. Es adecuada para pieles propensas al acné y también es de uso diario. Es decir, que a pesar de que sea un producto que lo pueden usar las pieles secas, también dice que es adecuada para pieles propensas al acné. ¿Por qué? Porque el propóleo es un ingrediente muy bueno para todas esas pieles con tendencia al acné. Es antiinflamatorio, antibacteriano y tiene un montón de propiedades buenas que ya os he dicho que digo en ese vídeo, ¿vale? Por eso no lo podéis perder si queréis probar algo con propóleo. Y el propóleo es algo fundamental también, es de esos ingredientes muy top dentro de la cosmética, sobre todo de la cosmética coreana, y es un ingrediente que también viene muy bien meterlo dentro de la rutina de vez en cuando. Por eso también me he comprado la línea entera. Dice que esta crema está formulada con extractos de propóleo, jalea real y miel para brindar un alto contenido de hidratación y nutrición a la piel. Es una fórmula hipoalergénica y seguro para todo tipo de piel. ¿Vale? Así que bueno, súper buena pinta, maravillosa. Os voy a pasar a decir los precios del serum y también de la crema. La crema me costó 18,35. Me parece que está muy bien de precio porque normalmente está como a 20 y algo. Así que está súper bien tener en cuenta que trae 15 mililitros más de lo normal, ¿vale? Y que es una crema con toda la calidad de Coxarel, que es una marca muy buena, que tiene muy buenos productos y sus formulaciones están muy curradas y tiene siempre muy buenas reseñas. Por todos los sitios, Coxarex siempre es bien y todo el mundo habla bien de esta marca porque es que todo lo que tiene, de verdad, todo lo que tiene es bien absoluto, por lo menos todo lo que yo he probado, y es una marca que merece la pena cada céntimo. Y esta ampolla de propóleo, que trae 30 mililitros, me costó 15,20 y normalmente también está más subida de precio. Era el momento de hacerse con estos dos productos porque ya os he dicho que ya tengo el tónico, así que tengo la línea completa. Es una estrategia a seguir, ir comprando productos cuando están baratos, esperar un poco y así también podéis tener la línea completa y cogerlo todo a un precio muy bueno, ¿vale? Así es como lo hago yo y así la compra sale mejor. Un foam que tenía muchísimas ganas de coger desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, porque los foams de Coxarx son todos bien, todos los que yo he probado. Y de hecho hay uno que lo voy a poner por pantalla que ha vuelto a mi vida, que lo sacaré en otro video también, pero ese foam, ese cleansing, porque no es un foam, es un gel, más que un foam, ese cleansing gel es maravilloso, ¿vale? No porque lo diga yo, sino porque es de los más vendidos por Asia y de los más vendidos de esta marca, y esta marca mira que vende, ¿vale? Porque es muy conocida y mira que tiene productos muy buenos, pero ese cleansing gel, ya os digo, es de lo más vendido. Entonces, yo quería probar este otro, aunque tiene otros que también son muy apetecibles. ¿Por qué? Porque tiene centella asiática y ya sabéis que ese es de mis ingredientes favoritos. Siempre recurro a la centella asiática cuando tengo irritación, cuando tengo granitos, cuando, no sé, cuando mi piel necesita la centella asiática, ¿vale? Es cuando mi piel recurre. ¿Y por qué digo cuando mi piel necesita centella asiática? Porque yo sé cómo responde mi piel a la centella asiática. Y si todavía no habéis probado ese ingrediente, de verdad que lo tenéis que probar. Y voy a dejar por aquí un vídeo para que vayáis a ver ese vídeo que es muy interesante e importante si todavía no sabes de los beneficios de ese ingrediente que es maravilloso. Es casi milagroso, por lo menos en mi piel. Y os voy a comentar más.
más sobre este foam. Este foam no es tan grande como otros, trae 75 mililitros, pero podéis ver que trae cantidad. Y de verdad que los foam duran, Mari, duran un montón. A mí me duran un montón. Os voy a decir cómo se llama Thicca Creaming Foam Cleanser. Thicca 7 Solution. Y según Coxar, es una espuma limpiadora con complejo Pore Fit Thicca 7 Complex que elimina las impurezas y el sebo acumulado en la piel, grasa y sensible para dejarla fresca y calmada. Es una espuma de limpieza profunda que fortalece y refresca la piel con ingredientes de origen natural. Contiene ese complejo que ya hemos dicho y 7 aceites de origen vegetal para limpiar, calmar y aliviar eficazmente la piel sensible. Su espuma suave y densa aporta propiedades hidratantes. Y ya os he dicho que aunque sea para pieles sensibles con tendencia a engrasarse, después la marca dice que aporta propiedades hidratantes, es decir, que no deja la piel tensa ni seca, ¿vale? Que es lo que hace también todos los productos de Coxar que yo he usado para la limpieza. Entonces confío mucho en esta marca y tenía muchísimas ganas de probar este producto porque en verano a mí la piel tiende a engrasarse y también porque con el sudor, el protector solar que me lo aplico mucho más, pues la piel también se me ensucia con más facilidad. No sé por qué exactamente, no sé si es porque mi piel produce más sebo, no sé si es porque me aplico protector solar o porque me maquillo o porque estoy más tiempo en la calle y se ensucia la piel y también tiene que ver mucho el ambiente y la contaminación, que en verano pues es como que hay más contaminación porque tampoco llueve tanto y últimamente no es que no llueva tanto, es que no llueve nada, entonces la zona donde yo estoy pues es complicada. Por supuesto también me gusta usar este tipo de productos, los que tienen centella asiática, cuando sé que mi piel está más rebelde, en plan que me salen más granitos, etc, cuando me voy a poner con la regla y ese tipo de cosas chachis que nos pasan a las mujeres cuando se me revolucionan las hormonas, Mari, como ahora mismo que estoy fatal, me refiero, la piel la tengo fatal porque estoy en ese proceso, ¿vale? Así que bueno, un producto de centella asiática siempre es bien en mi casa, bien recibido y también me gusta mucho usarlo en mi familia en general, ¿vale? No este producto que no lo he probado, pero otros productos de centella asiática sí. Y este lo cogí a muy buen precio, me costó 7,45, 75 mililitros, me parece un precio más que justo y bueno para este tipo de producto que es realmente muy bueno, que tiene muy buenas reseñas y que Coxarex es bien. En fin, así que 7,45 sin descuento, después habría que quitarle los descuentos de los códigos de más. Genial, ¿vale? Genial de precio. Y un producto que no es nuevo en mi vida, pero tenía que cogerlo sí o sí porque estaba tiradísimo, ¿vale? Y es que me da una pena tremenda no cogerlo y además me cuadraba perfectamente dentro de este vídeo y de este presupuesto, era esta mascarilla nocturna de Isantree, una sleeping mask que contiene 100 mililitros, que está cargada de ácido hialurónico, de hecho se llama Hyaluronic Acid Water Sleeping Mask. ¿Y cómo no iba a coger este producto? 10,60 me costó, 10,60 100 mililitros de este producto que adoro y me encanta. ¿Cómo no lo iba a coger, Mari? Es que era muy tentador, lo tenía que coger, es una reposición básicamente, aunque el otro ya lo terminé, favoritísimo, me encantó, maravilloso y tengo que decir que alguna que otra vez se lo puse a mi hijo en la carita y a él le encantaba, siempre me decía, mamá, ponme la crema azul, mamá, ponme la crema azul, le encantaba. Y es que deja la piel realmente bonita, hidratada, maravillosa, sin ser pegajoso, sin ser algo molesto, para nada y bueno. Otra vez está aquí. Os voy a leer su descripción, aunque si veis todos mis vídeos ya sabéis que no es nueva, que otra vez está aquí y que esta es una nueva versión porque cambiaron el packaging, etc. Yo usé la versión anterior, supongo que esta es la misma versión realmente renovada, lo que es el packaging, que es lo que hizo Isantree. Y bueno, os voy a pasar a leer la descripción. Esta mascarilla nocturna contiene 5 tipos de ácido hialurónico concentrado que proporciona a la piel una hidratación intensiva durante toda la noche. La textura en gel que se adhiere perfectamente a la piel sin dejar restos
pegajoso, es adecuada para todo tipo de piel y la fórmula está dermatológicamente probada. El modo de uso en el último paso es la rutina de noche, ¿vale? No sería la crema, iría esto y ya te irías a dormir. Se tiene que usar de 2 a 3 veces por semana toda la sleeping mask, ¿vale? Esta te la puedes echar un poco más, quiero decir, en plan 4 veces, venga, vale, bien, ¿vale? Y de cara al verano esto siempre es bien porque esto restaura muy bien la piel. Si tienes la piel seca o no es indistinto porque en verano se deshidrata más la piel, aunque veamos agua, aunque tal, y más por la noche que nos pegamos 8 horas casi sin beber, aunque te despiertes en algún momento para beber un poco, nos llevamos mucho, mucho tiempo sin beber y esto repone muy bien la hidratación y bueno, a mí me encanta. Otra crema que tenía muchas ganas de coger es esta de Cosrx que se llama Comfort Ceramide Cream. Esta también contiene centella asiática, me parece un producto ideal para toda la familia. Es un producto que me parece súper seguro y que tiene súper buena pinta. Contiene 80 mililitros, ¿vale? 80 mililitros, me parece que está súper bien, ¿vale? Y os voy a decir lo que dice la marca, ¿vale? Es una crema con ceramida, agua y extractos de hoja de centella asiática que mantiene la piel suave y calmada. Utiliza solamente ingredientes con certificación EWG y es cruelty free. En cuanto a sus beneficios, deciros que es una crema hidratante adecuada para todo tipo de piel, incluyendo las pieles grasas, mixtas, secas y sensibles. Según la marca, no importa en qué parte del mundo estés, esta fórmula suave pero hipoalergénica calma y repone tu piel sin dejar una sensación grasienta. Contiene ceramida para reforzar la barrera de la piel y después nos dice el modo de uso, ¿vale? Que bueno, es el último paso de la rutina o bien si se lo quieres aplicar a tu niño, a tu hijo, a tu hija, ¿vale? Pues bueno, se lo puedes aplicar después del tónico. Yo uso un tónico y después normalmente le aplico este tipo de producto. Un producto muy seguro que tiene, ya os digo, muy buena pinta, toda la calidad de esta marca de Cosrx que para mí merece toda mi confianza porque todo lo que he probado de esta marca me ha encantado, así que me parece que es un producto bastante seguro. También deciros que la ceramida va muy bien para después de usar el retinol, ¿vale? Porque el retinol también lo que hace es perjudicar, entre comillas, la barrera de la piel, la barrera cutánea, y la ceramida repone esa barrera. Entonces, este producto que también contiene centella asiática, pues imaginaros, ¿no? Centella asiática que por una parte repara la piel y por otro lado tiene ceramida. Un productazo sin duda para toda la familia y tiene súper buena pinta. Y esta me costó 15 euros, ¿vale? 15 euros, 80 mililitros de una crema a la que se le puede sacar mucho partido, no solamente porque te la puedes aplicar a ti misma, sino que ya os he dicho que se la puedes aplicar a cualquier miembro de la familia que le haga falta un poquito de cuidado en la piel o quieras cuidarle la piel, ¿vale? Muy buen producto, maravilloso, primer ingrediente, agua de hoja de centella asiática, ¿vale? A ver si se puede ver. Es que esta es la letra muy pequeña, ¿vale? Pero ya os lo digo yo, que ese es el primer ingrediente, ¿vale? Esa es la lista de ingredientes. Y bueno, hasta aquí el haul de hoy. Como veis, con estos 100 euros he comprado cosas maravillosas, cosas que tenía muchas ganas de comprar. Cogí muy buena oferta en Cosrx. Si os ha gustado el vídeo y queréis una tercera parte, madre mía, decídmelo. Es importante, así también hacemos otro vídeo parecido en el que compraré otras cosas por este precio, por este importe. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, regalarme un like. Mari, no me seas rancia. No me sea rancia, que eso no se lleva. Regálame un like, comenta abajo lo que quieras y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo. Eso sí, activa la campanita porque si no, no nos vemos. Activa la campanita. ¡Chao!